Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de Dear Runner, muy parecido al que traje la otra vez, pero cambiando algunas cartitas, ¿vale? Sobre todo el cambio más importante es que me tocó un golem de espada plateada y decidí ponerlo como finisher. ¿Por qué como finisher? Os lo leo esta carta, ¿vale? Por 8 es un 6-6 con guardia, preludio, transforma todos los símbolos de tierra de tu mano en rito de la verdad. Rito de tierra, agrega un rito de la verdad a tu mano, es así. Sustituye todas las piedrecitas, tanto en mesa como en mano, por rito de la verdad. ¿Y qué hace el rito de la verdad? Pues un hechizo de 2, que hace 3. Entonces, si tú tienes 5 runas, pues tendrías 15 de daño, ¿no? En la mano. Entonces sirve de finisher. Por lo demás, es una lista muy típica. Llevamos a Carl, llevamos a los 3 Levi, que me parecen fundamentales. Dos relámpagos transformador, una gran invocación, las tres brujas de Oz. Llego a los magos ilusionistas, los podéis cambiar por cualquier coste. No me convence demasiado esta carta, ¿vale? Y me tocaron Estela y la he metido. Si no las tenéis, pues cualquier otro de coste 2. Pero Estela es muy buena. Si os toca, metedla. Vamos a probar el mazo a ver qué tal va. Yo creo que contra el meta actual de Daria, si otros mazos de control más pesados, va muy bien. Y a ver. Vale, un dracónico. Veamos cómo va contra dracónico. Supongo que sea Ram, pero últimamente veo mucho ahora, así que puede ser también. Vale, esto no lo queremos, esto es un finisher. La casa de dulces me la voy a quedar. Y la alquimista también. Recordar el relámpago se suele usar sobre todo para acabar la partida. Aunque a veces también se puede intentar usar para remontar. Si tiene una mesa muy, muy brutal. Vale, perfecto. Empezamos con el caldero de la bruja. Muy buena continuación. Tengo la curva perfecta. Aquí jugamos la casa de dulce. Y si podemos evolucionar al enano el siguiente turno es perfecto. Porque ese enano evolucionado me va a dar una carta de runas que siempre mola. Bueno, no quiere que lo evolucione, lo entiendo. Pues te evoluciona este. Y yo creo que vamos a eliminar a su bicho con la runa, ¿no? Es bastante interesante eliminarlo ya. O es mejor dejarlo a uno y guardar la runa para más adelante. Vamos a dejarlo a uno. Vamos a guardar la runa para más adelante. Y ahora, ¿juego la esencia? No. Tengo ya dos piedras en la mesa. No necesito más piedras. No, recuerdo que llevábamos el finisher ese y las de mano también. Vale, eso lo vamos a eliminar. Con esto... aquí... y ponemos. No, nuestro propósito de esta partida, viendo que mazo en ramp simplemente, es meter mucho daño a su cabeza e intentar matarlo así, con el daño a la cabeza. No, todavía no ha jugado nada. Puede ser hasta PDK, Puede ser hasta PDK. Vale. Daño a cabeza, como he dicho antes. Ya está. Vamos a jugar otra runa de estas. Siguiente salamandra.
pues vamos a jugar a Levi. Simplemente para personal. Ya está. Vale, podemos jugar a Estela. Podemos jugar esto. Esto lo que pasa es que me gusta usarlo para... Vamos a una cosa. Como tengo que matar eso, pues vamos a sacrificar mejor un golem de esto que la Estela, ¿no? Madre mía. Este hombre no creo que tenga mucho valor en su enfrentamiento. Son dragones muy gordos. Creo que estoy esperando para el típico turno. A lo mejor me he bajado a otras cosas muy tochas. Bueno, si no me queda más remedio, tendré que usar relámpago. Se lo voy a tener que usar. Pega la cabeza, ¿no? Ah, no, no me puede pegar. ¿Por qué no me pega la cabeza? Eso no lo he entendido. Vale, usamos el relámpago. Y me cura un poquito. No, ya he usado gasas. Vale, esto es lo malo. Esto es lo malo, esto es... Te puedo matar. Y posiblemente lo haga. No puedo romper las piedras estas de ninguna forma, ¿verdad? Bueno, vamos a presionarle. Si tiene OTK, pues nada, tiene OTK. Lo que tiene es suerte, ¿vale? Porque le han salido... Todas, ¿no? Se puede decir que le han salido todas. Madre mía, la suerte tiene la gente. Bueno, eso le devuelvo la mano. Y ya siento tú no me mata con eso. Si no me. Pues estoy muerto, ¿vale? Porque la baja y me mata. Hemos sido derrotados contra este mazo. Y vamos a seguir. Se me han acumulado las piedras. Vale, mago ilusionista. Perfecto. Aún así, mirad la mano que ha tenido. Ha robado el Israfil, exactamente, Israfil, le ha robado, me ha jugado los tres y le quedan 20 cartas. Le queda la mitad del mazo y me ha jugado los tres Israfil. Siempre esas cosas tenerlas en cuenta antes de pensar que un mazo está súper roto. La mano que ha tenido, la mano que has tenido tú, que no todo es lo que veis en la partida. Hay muchas cosas de atrás. Bueno, a ver qué juega este. No tengo turno 1 yo. Y así. Para jugar. Recuerdo, este mazo. Presión, presión. Algo de control de mesa. Presión. Bueno, si me queda limpiar el mago ilusionista que lo haga. Vamos a robar una carta. Y el pierde su blanca nieve. En el proceso.
Si me lo exilia, pues bueno. Creo que hasta bueno me lo exilia. Lo va a matar simplemente, ¿no? Qué curioso, no lo va a matar. Pues yo sí le voy a matar a su pantalla. No es que no que me la combine con la típica tortura. Que siempre te hace lo de la tortuga eso y como que da mucho coraje. Vale, eso me parece correcto. En esta partida no nos sobran las piedrecitas, pues entonces vamos a jugar esto y esto, ¿no? Está controlando bastante bien. El problema es que esta clase sí se cura mucho. Entonces yo ahora puedo empezar a tirarle cosas de hasta la cabeza. Pero si él luego empieza a curarse, tontería, ¿no? Pero bueno, habrá que intentarlo. La verdad es que está teniendo una defensa impecable, ¿eh? Realmente... Y esta partida es suya, vamos. Es que con lo que me está haciendo... Defensa perfecta todos los turnos. Yo no puedo contra eso. Voy a limpiar. A dañarle un poquito, por lo menos. Necesito la gran maga de Oz para robar. Toda gran maga de Oz, si quiero tener alguna oportunidad de hacer algo en esta partida. Y no estoy bastante fastidiado. Esto es bueno. No tengo ni una piedra. Tal no es tan bueno, pero bueno. ¿Muy bien? Ah, esto jugarlo sin piedra es bastante malo. La partida habéis visto justamente lo contrario a la otra. No he robado piedra. Entonces he robado esto y es bastante malo. Aún así está teniendo todas las respuestas. Y no puedo contra él ya, ¿no? Esto es muy bueno. Vamos a jugar esto porque el otro bicho. Yo creo que simplemente esto lo dejamos aquí, ¿no? Sigo necesitando la gran bruja norte. ¡Suscríbete al canal!
estira aquí y 3 y 5 a la cabeza. No, 10 a la cabeza, pues me mata, ¿no? ¿Qué sensación? Bueno, esto no puedo atacar. ¿Qué sensación tan mala me ha dado esta partida? Bueno, a ver. Venga, esto me puede dar algo. Bueno. Justamente no. Justamente eso no. Pues ya está, he perdido partida porque son 10, ¿no? No he tenido nada que hacer durante toda la partida. Él ha tenido el control del 100% de la partida y me ha ganado. Tengo muy mala suerte contra los mazos de clericales. Siempre me pasa igual. Siempre tienen todas las respuestas perfectas todos los turnos. Pero bueno, a lo que hay. Vamos a echar otra. Vale, nigromante. Normalmente contra nigromante suelo ir bien este mazo. No, la gran bruja de Oz, antes la he echado de menos. Yo creo que sí, que la voy a necesitar. Además tengo ya dos turnos. Me la voy a quedar. Antes la he echado de menos y he tenido mala suerte. Si me hubiera dado las transformaciones, yo creo que podía haber hecho algo en la partida. Como habéis visto, en una partida he tenido todas las piedras, he tenido todos los levies, pero el rival no bajaba nada, así que ha sido inútil, y en la otra que he necesitado ese tipo de cartas, no me han venido. Y que a veces, si el mazo no te roba bien, el rival te va a ganar, si él roba normal. Y también pasa al revés. Pasa al revés también. Así que, tenedlo en cuenta, ¿vale? Cada vez que jugáis. Bueno, jugamos a Estela porque me va a dar una carta seguro, ¿no? Que no siempre vaya a ganar o perder una partida por vuestra habilidad. Algunas veces sí, pero otras veces va a ser por el robo. Y no hay que rodearse. Simplemente se asume. He perdido esta partida porque he robado mal. ¿Que puede haber jugado mejor? Puede que sí. Pero puede que también, aunque hubiera jugado mejor, hubiera perdido igual, ¿eh? Y que lo mejor es no rayarse. Y he perdido la partida, vamos a echarlo. La forma de pensar buena. Porque como te rayas, en plan, es que podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, podría haber hecho lo otro, podría haber hecho lo otro. Vale, podemos matar aquí. Que este va a volver con un hechizo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, jugamos este. Lo evolucionamos para ganar una carta. Yo creo que voy a limpiar. Son Goblin, es cierto. Bueno, podemos limpiar. No. Yo creo que es mejor esto. Sí. Son Goblin, tienen un ataque. ¿Qué va a hacer? ¿Llenarme la mesa de Goblin? Pues yo tengo el Levi por turno 6 si hace eso. Vale. Eso a la larga van a ser muchas cartas, pero recordadlo, a la larga. Pues yo creo que vamos a jugar a Carl. Le mato este. Para ganar de nuevo. Ahí está. Eso es malo, ¿vale? Malísimo, pero es malo, es malo. ¿Va a evolucionar algo para matarme a los dos o no? No, prefiero evolucionar para pegarme a la cara. Ah, es una buena opción. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así.
quedas ahí. A ver si me va a matar, no, serían 3x4, 12 si utiliza eso. Me pegaría toda la cara. Usa el general. No creo que sea tan greedy, ¿no? De sacar el general y dejarme... No, tío. No, eso puede. Que lo haga así es bueno. Es buenísimo. ¿Llamo? Vamos a la tierra. Yo creo que vamos a sacar otra carta, ¿no? Interesante. Me limpio todo. Genero una carta. Cierto, limpio todo, no porque trae ahora. Vale. Si hubiera evolucionado este, si hubiera podido limpiar todo. Pero bueno, es posible que sea mejor la carta, ¿no? Esto ahora debería sentirse el presionado. No creo que me pegue a la cabeza. Uf, Aisha. Si tiene Aisha, me mata. Si me pega a la cabeza, es que tiene Aisha. Y entonces estoy muerto. Y creo que no hay nada que me salve de City Nation. Bueno, yo hago 6, 8. Si limpia no tiene. Si me va a la cabeza, significa que tiene el finisher y me va a matar. Por cierto, estoy diciendo que este mazo no va tan mal y me están dando una paliza. Esto me pasa a mí por hablar. La temporada pasada lo jugué un poquito y me fue muy bien. Por eso no tenéis que fiar de estas muestras de partidas, ¿no? Vale, pues yo creo que me mata el siguiente turno, entonces, ¿es eso? Vale, me mata porque tiene los 5 setas. Me mata de esta forma. ¿Puedo matar esto yo? Bueno, puedo matarle uno. Y me curo algo. ¿Qué hace eso? ¿Por qué haces eso? Si tenías letal. Bueno, gracias. ¡Omoshiroいでしょ!白紙合奏にも仕掛けもございます。闇魔術などに負けませんよ。 Me ha dado una oportunidad de volver a la partida. Ah, después de que tenga Aisha y le da igual, ¿no? Porque ahora me hace Aisha. Entonces, ¿qué tal? Vale, un vampírico. Vale, me voy a quedar todo.
お星様よ、おいでませ。 Vamos a ignorarlo porque no es un bicho muy peligroso. Y yo consigo carta gratis. Este 2-1 lo tengo. Tenemos un castor ahora. Vale, ahora mal turno para jugar castor. Pero creo que es un buen turno para jugar con él. Vamos a robar. Vamos a robar. A ver, ¿me gusta más o me gusta menos? No, esto me gusta más. Todavía tiene mucha vida. No hay que preocuparse por la venganza, ¿no? Vamos a captar en turno 6 si me limpio todas las metas. ¿Anita? Vale. この鍵はあなたです。見破られましたか。バンビーちゃんはすごいんだから。あなたから目が離せない。見破られましたか。 Pues solo tengo que matar, ¿eh? No es mi jugada favorita. Al menos me quedo un 2-2 ahí. Tenemos que vaciarnos la mano todo lo que podamos y si en turno 7-8 podemos abusar con la gran bruja de Oz. Estamos controlando la mesa, eso creo que es bueno. No le estamos bajando la vida por debajo de 15. Ya han estado todas sus opciones. Vale. Vale, pues otro castor. Yo creo que vamos a jugar a la hechicera directamente. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Qué dos combates de arena en este juego? Cuando este combate de ataca, inflige 3 puntos de daño a esta carta. ここか。二度死ぬとはな。夜は私の世界。あ、ほら。覚悟はいいかしら。もはや死は遅い。ここか。また今度は。 Siguiente turno vamos a jugar el golem con la esencia de tierra. Vamos a eliminar a su bicho. Creo que se queda bastante así. Vamos esto aquí. No tiene nada. Bueno, esto está bastante bien. Ahora no le puedo tirar la cadena relámpago. Primero, ¿no? Que esto es gratis. No lo voy a hacer, no se puede tirar solo una carta. Bueno,
mí me perdí de todas formas. No sé cómo funciona esto. Sí, me hubiera quedado con otra. No, yo creo que la 4 o 5 esta me la matará. La hechizo lo iba a perder. No sé por qué, pero yo sabía que la hechizo lo iba a perder. No, pero esta es muy buena, ¿eh? Tengo otra. Esto aquí. Vamos a pegarle ya un poquito de eso. Vale, el castor que no es nada malo. Tenemos 12 de daño ahora mismo. Yo no quiero activar la venganza realmente. Es que no quiero activar la venganza. Vamos a romperle ya el amuleto. Y ahora, si él me llena mesa, hace algo, ya tenemos la gran bruja de Oz y... Me cambian de un carta, deben quedarme cosita. Menos mal que no estoy activando... Nada. Vamos. Jugamos esto, es gratis. Sí, ¿por qué? No, pero que me salgan 5 hechizos, ¿no? Vale, esto entra también. Primero vamos a jugar esto. Trae dos. A ver, esto me sacaría 3 golem. Sí, yo creo que está bastante bien. Aunque no ponga piedra. Ah, claro, como no puedo poner piedra. Bueno, pues nos vamos aquí. Lo hacemos así y ya está. Se queda bastante bien también. Las cosas como son. Ahora podemos jugar esto, esto. Para llenar esto de runita. ¡Qué bicharraco! A ver, ¿cuántos años tengo? Son 8, 10. ¡Ah, qué pena! Bueno, vamos entonces a limpiar, ¿no? Jugamos aquí la casa de dulce. ¿10? Lo puedo dejar a 2. Lo voy a dejar a 2. Voy a limpiar. No creo que tenga 10 de daño de mano. Tiene que limpiar. Si no muere. Puede limpiarlo todo, eso es cierto. ¿Por qué hace eso? Si podía limpiar toda la mesa. ¡Ah! ¡Victoria! Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado el mazo. Sigue estando bien, ¿vale? El vídeo no ha salido muy bien los enfrentamientos, pero yo creo que sigue siendo un mazo jugable. No es tier 1, pero tier 2 sí.
Si os ha gustado, podéis darle a like, podéis seguirme en Twitter o en YouTube, si queréis saber cuándo subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino, viajeros.